Nombre, por favor. Rosa. Rosita, ¿qué te parecería una campaña de limpieza que diga la basura en su lugar? Excelente. Por favor, te invito. Todos los días acá recogemos la basura y la ponemos en su lugar. Muy bien. Señoras, ¿les parece una campaña de la basura en su lugar? Sí. ¿Qué les parecería? Claro que sí, claro que sí. Está muy bonita, me parece que excelente. Estábamos planteando que esas seis paredes que están ahí atrás de nosotros puedan cada uno de esos paños ser un mural de algún colegio que gane un concurso de cuidado ambiental, ¿no? De medio ambiente. Claro, ajá, claro. De educación ambiental. Claro. ¿Les parece bien? Claro. ¿Tengo el apoyo de ustedes? Por supuesto. Excelente, lo máximo. Ahí nos vamos con la basura en su lugar. Repíteme tu nombre, para Rosa. Rosita. Con Rosita, Rosita, la vamos a ver comentándolo. ¿Me ibas a contar algo? Cuenta. Sí, normal, ¿no? Sí. ¿Cómo que quiere que te cuente? Algo te pasó que me estabas contando y yo te dije eso. Ah, no, de la basura. Ahí, por ejemplo, en la Plaza Martina, el tacho estaba al lado para botar la basura. Ajá. Pero, sin embargo, habían pelado la naranja y tiran la basura al lado del tacho en el piso. Wow. Toda la basura tirada ahí, estando el tacho a un pasito para poder tirar la basura. Y se ve así todo feo, todo tirado a la basura. ¿Qué le dirías a la gente que hace eso o qué crees que sería la solución? O sea, ¿cómo habría que comunicarle, educar a la gente y hacer qué cosas? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo creo que educar a la gente, porque si los padres son así, imagínate los niños, sus hijos, van a ser igual. Sí. No les enseñan a botar la basura, ¿no? A los tachos. Tomar responsabilidad nosotros los papás, pero las mamás, y las tías y los tíos. ¡Ay, buen día! Nos vemos, ya me voy al baño. Ya, listo, ya, chao, gracias, Rosita. Lo máximo, la gente participa también. Y participa con gusto.